letik zen partez prentza horrekoa, ane azkona eta ere iturregi prez daude, zuen galderen txat, Euskaraz hasiko gara. Bai, bai. Bona, ane, e, bat eta iru, ez da posible izan, Euskal Derbi irabastea, ze, ze balorazioa egiten duzu. E, bueno, ba, pff, ba, bueno, ezin da egin oso balorazio hona, ez? Azkenean, e, bueno, galdu egin dugu partidua, gainera, ba, e, ez dira onak izan, eta bueno, e, golak mini handia egin di, dizkigu, eta bueno, ba, azkenean e, bueno, astean partidua ikusiko dugu, eta e, ikasi behar da derrota honetatik. Zeigarren minuturako kolpe bat jaso duzue, e, buelta eman diozue, gol hona sartu du gainera amezagak, e, baina gero realak baloi hartu du eta eta kontrolpean izan duen aurketa. Ba, uste dut, e, sartu, sartu golak, ba, minutu horietan e, minan diagiten dituztela, ez? Ba, bueno, partidu hasi gola sartu digute, gero e, EH atxeen aldira joan baino lehenago ere bigarren gola sartu digute, eta, bueno, bigarren zatia hasi bezain pronto, ba, irugarrena, ez? Eta, bueno, ba, e, demora guztian, ba, atzeti joan gara, eta egia da, ba, errealak, ba, ba izan duela, partida dominatu dela, eta, bueno, ba, honetaz ikasi, berda. Bai, hasten dagoen proiektu da da, jokala ikaste askorekin ari zarete jokatzen, eta, eta hori noba, nabaritu egiten da, eta batez ere goimaiako taldeen kontra, ez? Ba, jargi dago, ez? Partidoak, e, partidoak jokatu behar dituzte jokalari horiek, eta esperientzia hartu behar dute, ez? Baina, bueno, uste dut, ba, ba gaudela ere, ba, beste jokalari batzuk, ba, ja, esperientzia, esperientziarekin gaudenak, eta, bueno, ba, lagundu behar ditugu ere jokalari horiek, ba, ba, maiara finkatzen, eta, bueno, horere, ba, aurrera pausur bat eman behar dugu. Zuk gaur gaurkuz atletik urrun ikusten duzu, ba horrei, ez esango irabasteko, baina horrei aurre egiteko? Bueno, e, ez dut uste, ez azkenean, ba bueno, egia da reala oso talde hona dela, baina bueno, egu lan handia egiten ari gara aurre denbora alditik, eta eta uste dut, ba denborak e, gure lekuan jarriko digula ez, e, sinistu behar proiektu honetan, e, nik sinisten dut, eta, eta bueno, ba aurrera begiratu behar da eta bukatzeko, eh, badakit, jokatzea berezia dela, zela iederra da, eh, baina kirol arloan. Eh, mesede egiten dizue, etxean jokatuta, eh, lezamatik ateratzea edo, edo ez? A ber, e, ni, nire galdetzen baldi madiate ea San jokatura gala ez, ni baiet esaten, esaten, dut beti. E, uste dut e, ez garela zimurtzen, baizik eta bueno, ba, partidu e, ona ezaigu atera, baina bueno, ba, urrengoan hobeto e, egotea espero dut, eta bueno, emendik ere eskerrak eman nahi diet e, atretik zale guztiei, ze bueno, gozada bat izan da e, zelaionetan zela jokatzea, goita irumila pertsonekin, eta bueno, emendik eskerrak eman, eta, eta bueno, ba, urrengo partidu egira gaudela dela Iraia, ez da posible izan. Zer falta izan zaio atletiki? Bueno, eh, egia da, bueno, reala nagusi izan dela, bai emaitxan eta ta nik uste merezimenduan ere. Eh, zer falta izan zaigun, eh, alde batetik e, nik uste defentsalanetan eh, kontundentzia, ez gara ondo ibili batez ere gure area defendatzen, eta baloiarekin lasaitasuna. Egia da, ba, bueno, kontra, erasoetan e, e, egia da min egin dugula, eta bueno, horretorri e, da ere e, amezagaren gola, baina egia da ere azkenean e, partida, dozin partida irabazi nahi duzunean, E, ba, bueno, e, baloia daukasunean eta ezin denean e, ba, bueno, e, kontraeraso bat edo joko zuzena egin, ba, espazioa ez dagoelako, ba, lasaitasuna eukibar dala baloia ekin, eta ni, nire ustez e, badaukagula e, kalitatea, e, bai talde berezala eta bai individualki, ba, bueno, baloiarekin lasaitasun gehiago eukitzeko, eta bueno, nik uste hori e, izan bagenu, ba, partea irabaztoko aukera gehiago izango genituzke, ez? E, zenaiz eta, bueno, e, reala nagusi izan, higia da, ba, bueno, azken nama minutuetan, Ba, bigarren gola nik uste merezi izan dugula, eta bueno, hor ba, ez dakit, inuro gita garren minutuan, ba, ba irukoa sartuta, ba, berri hori partioan zaude, beraz, hori e, e, bai defentsa da lanetan, e, nik uste gaur beste partietan baino txarrago e, txarra garela, eta gero balbiarekin ba, ba, bat lasaitasun gehiago izan ez gero nik uste ba, mono, partia irabasteko aukerak e, izango genituzkela. Baloia e, zen, baina gero hori mono, ba, golean gauzatu behar da eta nere galdera da. E, zein golekean egin dio mina atretik bigarrenak, lehen zatia maitzar zegoenean edo irugarrenak? Nik uste biek alde batetik... E, Bita batekoak asko egin digu, ba, nik uste taldea orduan e, ondo zegoelako, ez? Eta, eta bueno, atxeden aldia baino lehen gola sartzen dizutenean nahiko mingarria da. Eta bat eta irukoak nik uste mina egin digula, E, agian pentsatzen duzulako ja, partiduari buelta ematea e, posible ez dela. azkenean bat eta abikoarekin, ba, bueno, e, bi gol sartu behar dituzu partidua irabazteko, baina karo, ja, bat eta irukoarekin iru gol sartu behar dituzu partidua irabazteko. Orduan, nik uste, biak egin digutela min. Lehenengoak, esain beste, e, bueno, lehenengoa, ba, bueno, nik uste opari bat egin diogula errealari, e, baina beste biak, e, bai, bai, bigarrenak eta irugarrenak e, min handia egiten, egin diote taldeari bat ere e, zein minu, minutu dan izan diren. E, Gaur, bueno, ba, zer ez dute, burumakur, bueno, partidua galdu berritan, normala da, hori irumila lagunen aurrean, biharko una iritsiko da, lase hartuko duzu eta etzi, etzi zemezu bidaliko igorriko duzu aldagelan. Hanek esan du proiektu honetan sinisten dut eta yeah. eta entrenatzaileak zer esango dio taldeari. Argi dago nik ere, vamos. <laughs> eh, sear sinisten dudala proiektuan, klubaren proiektuan baita taldean eta baita indibidualki jokalari e, guztietan eta argi dago e, gaur e, bueno triste gaudela eta minduta askenean ba ba ambizioa daukagulako eta badakigula e, ba bueno Realak zetalde talde potentea duen baina e, minduta gaude gaur eh eta nik uste hori e, bueno e, positiboa dala e, zehazkenean, ba, bueno, ambizioa erakusten du. Eta, eta bueno, hobetxeko e, gauza asko ditugu, e, partidu hauetan ere taldeak aurrera pausu bat eman behar du, san mamesen jokatzen duenean taldeak aurrera pausu bat eman du, zuk esan bezala, ba, bueno, talde gaztea da, baina e, lehen bai lehen oitu behar dira e, egoera honetan eta presio honekin e, errendimendua emateko, Eta, eta, bueno, haien txako, bueno, guztien txako, batez ere batxuen txat, baina e, guztien txako ikasgai e, potente bat izan da gaurkoa. Pena izan da, ze hogeita piku mila pertsuen aurrean e, izugarrizko ambientea gonda, beste behin nik uste erakutsi dugula zein dan ligako e, e, ba, bueno, e, sale honenak, eta, eta bueno, e, nik uste e, ba, bueno, taldeak emango e, diola e, saletuari, emango diola e, bueno, e, merezi duena, eta, eta naiz eta gaur ba, bueno, apur bat e, sentsazio negatiboekin joan, e, Eh, daukat datorren astean ...taldea berrirore... ...hondo eh, hongo de la Villarreal en contra... de eta... ...taldea vigarren... ...vueltaco derbian... Eh, ...partía ovea guingo duela... ...segurunago. Pasamos a... ...preguntas en castellano. <coughs> Gabo Iraya <coughs> hablabas de que... ...estabais eh, dolidas... estéis dolidas por el resultado, por la derrota... ...y, y por qué esta derrota se produce... Una de más frente a la Real en, en un derby, más y si cabe. Bueno, a ver, yo, eh, yo personalmente eh, estoy dolida eh, y apenada porque creo que el equipo eh, no ha sido capaz de mostrar eh, de lo que es capaz. Por eso, eh, y lo siento sobre todo por las jugadoras, ¿eh? ¿por qué? Porque yo sé la capacidad que tienen. Yo sé también que ellas necesitan un proceso de adaptación y, y un tiempo, eh, pero bueno, me fastidia el que con el ambiente que ha habido delante de veintipico mil personas que ha sido una gozada la respuesta que ha tenido una vez más la, la afición del, del Athletic, pues que, que las jugadoras eh, no hayan podido expresar todo lo que tienen, ¿no? Porque hubiésemos estado más cerca de... De, de poder conseguir eh, un resultado positivo. Aún así, eh, evidentemente no, no vamos a negar del potencial que tiene la Real, eso ya lo sabíamos anteriormente, por algo viene de jugar hace poco la Champions League contra el Bayern de Múnich, eh, pero sí, eh, creo que, que nos ha faltado a nivel defensivo, nos ha faltado contundencia. Eh, sobre todo en la, en la línea de, de atrás, pero bueno, yo creo que en general eh, y con Balón nos ha, nos ha faltado pausa y tranquilidad porque hemos eh, estado muy precipitadas, muy imprecisas y, y bueno, eso yo creo que nos hubiera dado más opciones de ganar. Eh, pero nada, la parte positiva por, por sacar algo positivo también, que bueno que el equipo no ha dado el brazo a torcer, que, que incluso con el 1-3 el, el equipo en los últimos 15 minutos ha generado eh, bastantes ocasiones de, de gol y eso significa que, que no hemos arrojado la toalla. ¿no? Entonces, bueno, eh, por lo menos que, que nos sirva eh, bueno, como crecimiento personal para todos y, y todas y, y también a nivel colectivo, ¿no? que, que bueno que el hecho de, de haber jugado un partido con tanta gente en un escenario, pues que, que impone, eh, que a corto o medio plazo, pues, eh, pues al equipo le, le haga crecer. A pesar de no tener el balón, el equipo ha plantado cara. Eh, sin embargo, la clave quizá haya estado en, en los goles psicológicos de, de Gaby, ¿no? Últimos minutos de la primera parte, arranca la segunda. Sí, eh, el primer gol es verdad que, que bueno, es prácticamente un regalo que, que hacemos, pero fíjate, el primer gol no nos ha, yo creo que, penalizado tanto a nivel mental. Si en cambio el segundo que ha sido antes del, del descanso y bueno y el tercero pues bueno que se te pone el partido con 1-3 con eh, y bueno remontar eso pues pues eh, tiene mucha dificultad especialmente con, con un equipo eh, pues como hemos dicho no con un equipo que, que acaba de, de venir de jugar la Champions de de manera que, que eh, ya se ve el potencial que tiene eh, pero bueno, aún así es verdad que, que el equipo no, no la perdió la cara al, al partido, ¿no? Y esa es la parte positiva eh, eh, que podemos sacar de este partido. Y a partir de ahí, pues, pues bueno, eh, habrá también más ocasiones de, de jugar en Samamés eh, Para las jugadoras, eh, para algunas no será una novedad, eh, otras pues bueno, eh, también buscarán las maneras de, de saber eh, afrontar eh, pues bueno este tipo de partidos quizá con, con otra perspectiva de poder estar eh, más tranquilas y, y nada eh, como he dicho en euskera estoy convencida que, que, el, que en el derby de la segunda vuelta eh, vamos a estar más cerca. Eh, después de dos victorias consecutivas, eh, ¿se frena esa, esa racha? Es cierto que habéis perdido muchos partidos en casa, pero que habéis recibido a equipos muy, muy importantes. El objetivo es seguir creciendo, ¿no? En base a lo, a, a lo trabajado hasta ahora. Sí, mira, con, eh, hemos jugado nueve jornadas y de estas nueve jornadas nos hemos quitado a los seis equipos que quedaron primeros clasificados el año pasado. Y ahora, de aquí a la final de la primera vuelta, todos los equipos contra los que jugamos eh, son equipos que la temporada pasado, eh, pasada quedaron por detrás de, de nosotras. ¿Eso te asegura que vayas a ganar? No, ni mucho menos, porque eh, creo que queda claro, los resultados también que ha habido hoy antes de nuestro partido, queda claro que, que o haces muy bien las cosas no ganas en, en esta liga no pero bueno sí que es verdad que, que creo que, que estas nueve jornadas para pues bueno para la renovación que ha habido en el, en el equipo eh, pues ha sido una enseñanza express y que y que bueno que eso se tiene que ver reflejado en, en los siguientes partidos que tenemos ahora hasta, hasta el final de la primera vuelta y evidentemente en la segunda vuelta, que yo estoy convencida que en la segunda vuelta vamos a, a sacar más puntos que en la primera, pero aún así todavía nos quedan partidos eh, de la primera vuelta y son partidos en los que eh, tenemos que llevar la iniciativa, en los que tenemos que ser dominadoras en el juego, en los que tenemos que generar mucho eh, y que... Y que bueno, también lo que ha dicho Anne, ¿no? que tenemos que, que dar un, un paso adelante porque está muy bien el, pues eso, el que hay un, un relevo generacional. Es verdad que es un proyecto nuevo, para mí es un proyecto muy ilusionante. Eh, hoy no sé si teníamos ocho canteranas en el, en el, en el once titular. O sea, no hay ningún equipo de la liga que en el once titular tenga ocho canteranas. Eh, entonces, bueno, eh, eso eh, ahora lo que tenemos que, que hacer es que el equipo vaya poco a poco creciendo y que, evidentemente, eh, se vean cada vez eh, más. Esos resultados. ¿no? Eh, el equipo ha competido bien eh, y ha dado la cara contra equipos de la parte alta de la clasificación. Eh, ahora tenemos que, que sacar puntos, sí o sí. Es verdad que hace dos semanas parecía que estábamos fatal. Eh, de repente, en una semana ganamos dos partidos y ya el Atleti resurge. Hoy tampoco vamos a hacer un drama de esto, por mucho que estemos muy dolidas, eh, porque la semana que viene hay otro partido. Entonces, bueno, eh, al final yo creo que, que tenemos que ser capaces de dentro del, del ser críticos y críticas con nosotras mismas eh, y con el equipo, eh, pues el, el ver también los aspectos positivos y, y bueno, y, y mejorar eh, para empezar a sacar puntos de tres en tres y coger una, una dinámica positiva pues de aquí a final de la primera vuelta. Bueno, le quería preguntar cómo se gestiona jugar un derby en Samames ante tanta gente. Bueno, eh, durante la semana ya hemos trabajado este aspecto tanto, bueno, futbolísticamente como emocionalmente. Eh, hemos hablado todo el equipo, el cuerpo técnico, en que, bueno, en que no nos tenía que dar ningún tipo de miedo ni nos teníamos que esconder, ¿no? Ante este escenario. Entonces, bueno, creo que la gestión ha sido buena durante la semana. Eh, no hemos escondido en ningún momento que jugábamos en San Mamés. Eh, se ha tratado con normalidad y, bueno, creo que hemos hecho buen trabajo. ¿Y cómo os mantenéis las jugadoras con la, tan centradas en la temporada con los resultados tan dispares que estáis teniendo? Bueno, al final eh, el fútbol es lo que tiene, ¿no? que la siguiente semana tenemos otra nueva oportunidad. Entonces, bueno, eh, sí que pues ahora tenemos que hacer autocrítica porque hay que aprender también de este tipo de partidos y de todos los que hemos jugado hasta ahora. Y bueno, eh, la semana que viene vamos a tener eh, tiempo para, para ver el vídeo, para trabajar diferentes aspectos, pero ya eh, luego ya pues a mitad de, se de semana ya centrándonos en el siguiente partido que tenemos y bueno, eso es algo positivo que tiene el fútbol. Una pregunta para Iraya, le quería decir si le ha fallado algo en el planteamiento táctico porque sus jugadoras se han visto superadas por la Real Sociedad en la circulación de juego en todo momento. Bueno, a ver, el que ellas iban a ser superiores en la circulación eh, ya lo sabíamos, o sea, la Real es de los equipos eh, que mayor posesión tiene eh, y eso se va a mantener. El otro día la Real pierde 0-2 teniendo creo que un 70% de balón. Eh, también le superaron en circulación al Madrid CFF, pero perdieron 0-2. O sea, quiero decir, en eso sabíamos que, que ellas iban a tener más balón. Nosotras hemos planteado y hemos cambiado la estructura, que no es la primera vez que salimos, hoy hemos salido en un 4-4-2 en rombo, ¿vale? Con la idea de poder apretar más alto que yendo con una punta, porque en los anteriores derbis nos generaban mucha superioridad eh, con las conducciones de las centrales. Entonces, al poner dos puntas, hemos puesto a Mezaga y Azcona, que encima son jugadoras rápidas para las contras, eh, y eh, luego hemos metido un rombo cuatro jugadoras en medio campo, ¿por qué? Porque Neraiz Aguirre, desde la banda izquierda, siempre se incrusta dentro. Entonces, ellas te generan eh, meten cuatro jugadoras por dentro y nosotras hemos metido también el rombo para, para jugar eh, con cuatro dentro y de esa manera que no nos generan esa superioridad, porque una de las mayores fortalezas que tiene la Real es la superioridad que te genera Nerea Izaguirre metiéndose hacia adentro. Eh, Ah, y es verdad que, que bueno, hemos tenido algunos desajustes porque había algunas eh, entre oyane y Icha pues han tenido algunas dudas, Icha no estaba llegando a los ajustes porque ahí tiene que ajustar Icha y ten, tenemos que tirar con el interior contrario que era clara. Y sí que es verdad que la salida que le das con el 442 en rombo es con las laterales. Pero bueno, tampoco nos estaban generando mucho peligro con los centros laterales. Entonces, eh, esa ha sido la idea. Luego, ¿por qué hemos cambiado en la segunda parte? En la segunda parte. Hemos pasado a atacar en 4-3-3 y a defender en 4-2-3-1, eh, por una sencilla razón. Porque, aun teniendo cuatro jugadoras dentro, que luego eh, nosotras a la hora de tener balón eh, queríamos tener esa superioridad dentro, no hemos sido capaces, no hemos tenido esa tranquilidad para aprovechar esa superioridad. Entonces esa es la, la razón por la que en la segunda parte hemos cambiado de estructura, porque no estábamos siendo capaces de aprovechar esa superioridad dentro de Masuna eh, en momento con, con balón. Y al final, pues bueno, cuando ves que el equipo no está fino en ese aspecto, pues bueno, hemos decidido subir a, a Arana a punta y y pasar a tanto a Azcona como a, a Mezaga a, a las bandas. Tampoco estábamos siendo muy profundas con el 4-4-2 con, con las eh, laterales. ¿Por qué? Porque no estábamos siendo capaces de girar el balón al lateral eh, del lado débil de balón, al otro lado. Eh, y, esos son, eh, pues bueno, eh, aspectos que nos han fallado en momento con balón. Eh, cuando otras veces que hemos puesto la estructura de 4-4-2 en rombo, sí habíamos eh, sido capaces de hacerlo, pero hoy no hemos podido. Hoy no hemos podido hacerlo. Entonces esas son las, a nivel táctico, digamos, eh, las razones por las que hemos eh, puesto esta disposición y por, luego por las que, por lo que hemos cambiado. Y esa, esa formación, ¿vas a darle continuidad ante el Villarreal o vas a hacer un once totalmente nuevo? ¿Va a haber cambios? A ver, mira, nosotros en pretemporada en nuestro esquema habitual eh, suele ser el, el 4-2-3-1 y muchas veces en ataque una de las eh, mediocentros gana altura y nos colocamos en 4-3-3. Eso suele ser eh, lo, lo más habitual. Pero en pretemporada ya habíamos trabajado el 3-5-2, habíamos trabajado el 4-4-2 en rombo y bueno el 4-2-3-1 y 4-3-3 que suelen ser más habituales en nuestro esquema. ¿Por qué lo trabajamos? Por porque al final muchas veces en ciertos partidos, pues bueno, necesitas otro, otro tipo de, de recursos, ¿no? Entonces contra el Granadilla Tenerife jugamos en 4-4-2 en rombo, eh, contra el Levante jugamos en, bueno y nos fue bien, contra el Levante jugamos en 4-4-2 en rombo, no nos fue tan bien. El 3-5-2 no lo hemos usado porque solo tenemos dos centrales hasta el día de hoy, eh, Bibi y Valdezate, porque Naro, Uriarte y Gara hasta hoy estaban lesionadas hoy habéis podido ver el redebut de naro auriarte después de un año de lesión ahora bueno con la incorporación de naro auriarte pues eh, vamos a tener eh, otra alternativa porque ya tenemos tres centrales en, en la plantilla y al final bueno a, a mí tampoco es que me guste cambiar mucho de, de esquema pero sí creo que, que la, algunos partidos pues te da, te da recursos para, para poder eh, pues bueno sacar provecho ya sea de tus fortalezas o o de las debilidades del equipo contrario. Entonces, de cara al Villarreal, pues todavía eh, el analista suele trabajar con una semana de antelación, pero a mí no me gusta ver partidos de, del rival. Hombre, hoy he visto el, el partido de, del Villarreal contra el Madrid CFF porque era a las 12 de la mañana en la tele, pero con la cámara táctica no. Pero yo a partir de mañana, pues ya empiezo a, a ver los partidos del Villarreal y bueno, eh, ya veremos eh, en base también a, a Rival y a las jugadoras de las que dispongamos. Eh, pues bueno, cuál es el esquema que, que mejor creemos que, que nos vaya a ir? Venga, gracias. es que recasco, finalizamos.